sobre esta nueva variante. Tres nuevos casos de la nueva cepa del COVID-19, de la nueva variante, fueron confirmados en el país. Todos son familiares del primer contagiado que permanece internado en la provincia de Los Ríos. Además, se realiza un cerco epidemiológico en Cotopaxi debido a que una de estas personas viajó a esa provincia. Juan Pablo Ruiz tiene más información sobre las características de esta variante del virus. De momento son cuatro los infectados con la nueva variante de SARS-CoV-2 en Ecuador. Los tres nuevos casos son del círculo cercano del primero detectado en la provincia de Los Ríos. Son personas del entorno cercano de este paciente, familiares de entre 28 y 58 años. Hay hombres y mujeres. De acuerdo al comportamiento del virus, es probable que los infectados con la nueva variante aumenten. Probablemente, sí. O sea, pueden haber algunos más del entorno cercano. Tenemos 14 personas con las que esta persona tuvo contacto. Al momento se intenta contener la mutación del virus con un cerco epidemiológico que se aplica a 2.560 personas en un rango de 17 manzanas aledañas a la familia del primer contagio. ¿Peligroso en relación a síntomas más graves? No. ¿Son más leves? Tampoco, no sabemos que son más leves. En Ecuador, un estudio de secuenciación determinó la presencia de 26 variantes de la cepa original de SARS-CoV-2. Sin embargo, la mutación detectada en un principio en Reino Unido y ahora en Ecuador tiene 23 mutaciones, a diferencia de otras variantes que en promedio tienen 10. Es decir, es mucho más fácil transmitirse, contagiar este virus por ciertas características que han cambiado en una proteína específica suya. Por ahora, solo se ha identificado en el Cantón Valencia de la provincia de Los Ríos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.